Todo Golf tiene la posibilidad de brindarle a todos los golfistas la única web actualizada al instante, www.todogolftv.com.ar. Allí, además de poder ver este programa a partir de los martes, en este caso especial los miércoles, van a tener toda la información, fundamentalmente local, nacional e internacional, para vivir el golf plenamente a través de una web. Los invitamos que vayan todos los días los golfistas para buscar información. La Copa Paligüe, le habíamos anunciado la semana pasada, se jugó finalmente sábado y lunes, el domingo llovió mucho en Bahía Blanca y en la región, y estas son las imágenes, el compilado de lo que pasaba en la Copa Paligüe este año. Bien, vamos con el resumen de la Copa Paligüe, esta nueva edición, aprovechando el feriado del lunes, con algunas contingencias, ¿no? La lluvia del domingo, la complicación, y algunos buenos scores que fueron apareciendo. Ahí veíamos el approach de Mauro Tridenti. Estamos en el 2. El hoyo 2 se jugó este oeste para todas las categorías, menos las damas. El toquecito de Guillermo Mariano. Desde ahí arriba, estas son imágenes del sábado, jugando Pepe Marra. La bandera estaba muy atrás el sábado, por lo tanto todos se pasaban y no recibía mucho el green. Por lo tanto, pique y atrás. Lo que sí, los greens se presentaron al mejor estilo Copa Paligüe, honor patagónico, cuando termina Mauro Tridenti, un vidrio, cualquier toquecito lo sacaba de la línea. Estaban muy parejos, muy recuperados los greens de Paligüe, pero muy rápidos, y tiene que ver eso con la exigencia que se le da a la cancha. Termina Guillermo Mariano por el medio y ahí van en búsqueda del par 3. Aquí lo vemos a Daniel Ojunián corto en el approach, le va a quedar un trabajo extra. Rodolfo Rossetti, en este grupo faltó Santiago Peri, que podía haber sido uno de los animadores. El polaco tenía un hándicap como para poder aprovechar. Se fue para arriba Rodolfo Rossetti. Ahora el toquecito que va buscando la bandera, es muy bueno el toque, no debería tener inconvenientes. Recién veíamos el approach de Daniel Ojunián. No quiere complicaciones, quiere asegurar con el putter. No lo logra, Fíjense qué trabajo le queda. Bien. Arregla entonces y se va con dos putter, pese al approach. También termina Rodolfo Rossetti, que no falta ningún torneo. Guillermo Olivero, fíjense. Le pega con mucha adrenalina la bola que pasa por arriba de la bandera y se viene prácticamente al lado nuestro. La verdad que le erró por 2-3 metritos. El approach de Sergio Cantarelli, buscando también arriba, se pasa un poco. Este es Memo Cantarelli, que había entrado con buen approach, buscando en la línea de la bandera, la pelota que empieza a caer a la izquierda. Putter totalmente dado de Memo. Bien por Memo entonces, terminando el 2, jugando con rivalidad con Guillermo Olivero, ¿no? El que está defendiendo el campeonato en la categoría menor. Este es un putter que lo frena Guille y le queda corto. Le va a quedar un trabajo extra. Sergio Cantarelli le toma al revés la caída, pero le va a quedar dado. Pide permiso Sergio para terminar, ningún inconveniente. Y vamos a ver cómo lo arregla Guillermo Olivero, que es complicado. Resuelve muy bien, Este es el que él quería ver. Ahí está Guillermo, que termina entonces y lo arregla muy bien. Hasta allí abajo se había ido Pedro el Tioco Arrillaga, jugando muy largo, pero miren qué approach que hace. Lo mismo le pasó a Juan y Garmendia, que jugó de allá abajo y cuando quiso recuperar casi se va del green. De hecho, estaba fuera del green. Algunos bichitos que anduvieron volando. Los mosquitos que hay en Bahía Blanca se notaron en Paligüe el fin de semana. Este es un muy buen putter de Juan y Garmendia, que le hubiera permitido irse con par. Se va con un 5 que no le gusta a Juan. Él ya está a un nivel donde un bogey así nomás no le gusta. Ahí está Pedro Arrillaga. Se le escapa a Tioco. La pelota que le bordea. Dos de los integrantes del Interclube de Caballeros, compañeros, jugando juntos aquí. Termina Pedro, que no se pudo ir con approach y pad. Y en este grupo también estaba Darío Palumbo, que había tenido algunos problemas con el approach a la izquierda del green, pero después recuperó muy bien. Ramón Senós
se había pasado un tiro muy complicado, la pelota arriba de los pies. Me parece que lo resuelve muy bien. Jugadores de alto handicap hubieran hecho una papita. Ramón Senós lo hizo muy bien y la dejó prácticamente dada. Todavía tiene algo de trabajo. Ahí está Ramón Senós. Buen toque, muy prolijo. Se va con un approach y pat desde el collar. Otro de los animadores de la categoría Scratch. Este es un approach que debe parar, ¿eh? Que pare, que pare. Sí, paró arriba. Todos fueron ahí, ¿eh? Alberto Amadeo jugando desde abajo, asegurando también con el putter. Ahí está Juan Fernández, nuestro amigo Juan, tricolor el mismo, tratando de asegurar que pare ahora, ¿eh? La bola le queda muy complicada, pero barranca arriba, en un hoyo 2 que sinceramente se mostró bastante intratable, muy cortado, muy finito, muy vidrio, muy corredor. Hacía rato que yo no veía los greens de Paligüe así, pero está bien, digamos que la Copa Paligüe llama a que estén así los greens. Vamos a ver si logra meter a Alberto Amadeo. Bien por Alberto. No era fácil. Y ahora el que trata de terminar es Juan Fernández, que termina. Yo hago mucho hincapié en esto del green, porque uno dirá, ah, pero están metiendo putter cortos. No, no, sí, está bien, son cortos los putters. Pero el piso está realmente muy difícil. Muy difícil. Al estar tan cortito, cuando lo vemos a Cristian Juglar jugar de arriba, la bola, al estar el pasto muy corto, este es un putter espectacular, es como que pierde fácilmente la línea. Al estar más peludo, la bola mueve menos y va más al otro. Termina muy bien Cristian Juglar. El Gomín Fernández, que tuvo muy buen arranque de copa, tocando desde afuera, bola que empieza a caer. ¡Atención, eh! ¡Epa! ¡Grande! ¡Grande el Gomín! Buen toque, que le habíamos filmado uno feo hacía una semana. La producción, por supuesto, decide repetir. Toque espléndido de Francisco Fernández Padre. La bola que va directamente a la bandera, fíjense, por el medio, ¿eh? Y no tocó el caño. Así que, digamos que no tuvo ayuda. Excelente approach y metiendo de afuera del Gomín en el 2 del Este. ¿Con qué gana va a sacar la bola, no? Muy bien, ¿eh? Muy buena bola. Y acá está el hijo, Francisco Hijo, tocando desde afuera, tratando de emular al padre, la bola que no le cayó para nada. Ahí va a pedir terminar. Arregla la línea. Como buen jugador prolijo que es, no debería tener problemas. Y acá termina el resumen de esta nueva Copa Paligüe. Este fin de semana terminaron los torneos que tienen que ver con el nuevo estuche ejecutivo de Estancia Mendoza y estos son los clasificados. Y hemos llegado al final del mes de noviembre con estos clasificados para el estuche de Estancia Mendoza. Gabriel Muñoz, que peleó hasta el último día la Copa Paligüe. El penco Gustavo Agudo, Sergio Arenas, Hugo Restivo, Walter Bravo, que entró este fin de semana, Fernando Ferreira, el jugador de Puerto Belgrano, Eduardo Galmarini, Diego Guidetti, Jorge Tur y Sergio Cantarelli. Están los primeros 10, pero recuerden que hay empate, en este caso Juan Igarmendia, el jugador número 11 que va a estar clasificando. Se entró con menos 10 y el último, Juan Igarmendia, junto con Sergio Cantarelli, menos 5. A este, así mirándolo por arriba, puede llegar a ser el patillín más peleado porque hay jugadores scratch y jugadores que realmente están jugando muy bien. Terminada la Copa Paligüe, hablamos con Tomás Buratovich, el chiquitín, campeón en Caballeros, y esto decía el jugador de la Escuela de Menores de Paligüe. Bueno, Tomás, el año siempre se divide en el que gana el Oro Patagónico y el que gana la Copa Paligüe. ¿A vos qué te toca? Me toca la Copa Paligüe, por suerte. Bueno, felicitaciones. Me parece que para un jugador menor de la Escuela de Menores, ganar la Copa Paligüe es muy importante. No. Sí, muchas gracias. La verdad que no me lo esperaba, porque, bueno, ayer estaba bastante lejos. Y se dio. Sí. El score dice que empataste con Gabriel Muñoz, terminaste ganando por la vuelta de hoy. ¿Cómo fue la vuelta de hoy? Fue, bueno, la verdad que fue muy ajustado y, bueno, la vuelta de hoy me sentí muy seguro, traté de mejorar mi mentalidad, si tenía un hoyo malo olvidarme y seguir con lo que sigue. ¿Fuiste hoyo a hoyo o jugaste tranquilo y después sacaste las cuentas? No, tiro a tiro.
tiro a tiro. Cada tiro me concentraba y lo pensaba, y si me salía mal el hoyo me trataba de olvidar. ¿Cómo te benefició o no el hecho de que no se haya jugado el domingo? ¿Estabas preparado para 3 días o crees que así te favoreció? Y estaba preparado, pero bueno, yo creo que también un poco me favoreció el descanso. Está bien, es bueno parar, ¿no? Sí, es bueno parar un poco. ¿Hoy jugaste con? Hoy jugué con el Pipi Do Paso y con... me sale el nombre. Así que lo corriste de atrás, eso es lo que voy. Sí, sí, ¿no sí? ¿No estabas en las primeras salidas? No, no estaba en las primeras salidas, para nada. Así que bueno, salí con Claudio Rosales también. Está bien. Bueno, un buen torneo, un buen campeonato. Para un jugador menor es muy importante, es muy motivante. Me imagino que se lo dedica a la familia, a alguien. Sí, a la familia que me apoya. Que te sigue, ¿no? Papá y mamá te siguen a todos lados. Que me siguen, sí. ¿Papá te lleva los palos hoy? Sí, me llevo los palos, yo siempre, general. ¿Sabés que el 10% del premio es para el Cádiz, no? Sí, el 10% para el Cádiz. Tommy, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchábamos a Tomás Buratovic. Ahora vamos a ver la nota con Susana Korek, la capitana de damas, que ganó su primera Copa Paligüe y realmente estaba muy contenta. Esta es la nota. Susana, ¿la primera Copa Paligüe? Sí. Felicitaciones. Gracias. Siempre que hablo con vos me decís, mi papá me trajo los 4 años en el club. Mirá, se hubiera imaginado que hubiera ganado una Copa Paligüe ahora, ¿no? Y calculo que se hubiera puesto contento porque tenía una disputa interna con mi abuelo, que era así. Mi abuelo había hecho un hoyo en uno. ¿Me acuerdo? Mi papá no. Y mi papá había ganado la Copa Paligüe y mi abuelo no. Entonces, vos salís a defender el gen. Yo en uno y ganaba a papá Ligüe. O sea, que mejor en poco. Bueno, ¿lo esperabas? ¿Venías preparado o viniste a jugar como siempre? Vine a jugar sin ninguna expectativa, la verdad. Porque jugué con dos chicas mucho más jóvenes. A Yelén, una chica que ha tenido... Viene ganando todo. Sí. Desempeño excelente, muy entrenadas. ¿Qué es lo que se necesita, no es cierto, para el golf, no? La constancia, la perseverancia. Claro, pero el hecho de que haya un día menos, capaz que eso también te favoreció. Seguro que sí. Para mí, yo me canso. Así me cansé menos. La verdad es que traté de hacer la menor cantidad de mancanas posibles. La cancha hoy no estaba fácil. Por la lluvia. Pesada, las bancas estaban inundadas y la que no estaba dura. Por eso era importante, digamos, tratar de conservar la calma, ¿no? Bueno, es muy importante, ¿no? Siendo capitana dama que ganas la Copa Paligüe, pues vas a dejar el mandato este año, ¿no? No. ¿Ah, te nombraron otra vez? Voy a continuar. Bueno, ahora no hay excusa, ¿verdad? No. Susi, ¿a quién le queda dedicar este triunfo? A toda mi familia, la que está y la que ya no está. Que seguramente está viendo. A mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo Miguel y a todas las personas que hicieron grande este club. Del cual vos sos orgulloso. Sí, totalmente. Gracias, Susi. Felicitaciones. Gracias, gracias. Pausa comercial y enseguida vamos con todas las estadísticas y la entrega de premios en Paligüe. Alineaciones Europa, tren delantero, frenos, amplia variedad de cubiertas a la venta, alineación y balanceo de todas las marcas y 4x4, Belgrano y Humboldt, 453-4648.